tan pensadores, ¿cómo va la cosa? Hoy vamos a hablar de la educación de los hijos. Y para eso me voy a servir de un artículo que publicó Estrella Rodríguez, una mexicana. Pues una madre levantó la mano y preguntó, ¿qué hago si mi hijo está encima de la mesa y no quiere bajar? Pues dígale que baje, le dije yo. Ya se lo digo, pero no me hace caso y no baja, respondió la madre con voz ya derrotada. ¿Cuántos años tiene el niño?, le pregunté. Dice, 3 años, afirmó él. Situaciones semejantes a esta se presentan frecuentemente cuando tengo ocasión de comunicar con grupos de padres. Entonces, muchos conflictos se están viviendo porque los padres de familia se muestran temerosos o flojos para ejercer su autoridad y esos hijos van creciendo y el problema va creciendo junto a ellos, ya que a esos padres les cuesta trabajo tomar la decisión de poner límites y ejercer su autoridad de forma correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué tus hijos hacen lo que hacen, ¿no? De ahí el título, ¿no? Pues hay 6 razones. Una, porque tú los dejas. Hacen lo que hacen porque tú se lo permites. O sea, los hijos se convierten en lo que son porque sus padres lo permiten, así de sencillo. Si tu hijo está haciendo un desastre de su vida, esta respuesta no te va a gustar. Tú vendrás a mí y me darás 1 millón de excusas. Le vas a echar la culpa a la música que escucha, a las películas que ve, a los libros que lee, si es que lee, a la violencia que transmite la televisión, al sistema educativo, a la presión que ejerce la sociedad o a sus amigos. Así es que haz a un lado la indignación y piensa en esta verdad. Tus hijos son producto de tu paternidad o, lo que es lo mismo, de tu manera de educarlos. Tal cual, no hay más, ¿no? Entonces, ¿por qué tus hijos hacen lo que hacen? Pues otra razón es porque no hay consecuencias del mal comportamiento. Hoy en día los padres dejan hacer a sus hijos lo que quieran, con muy poca información de lo que es aceptable y de lo que no lo es. Si ellos hacen algo mal, pues no hay consecuencias. Entonces, algunas veces decimos, si haces esto, te va a pasar aquello, y si no haces aquello, te va a pasar esto. Pues después ellos hacen lo que tienen que hacer y no pasa nada. No cumplimos la promesa de las consecuencias advertidas. Entonces, ¿sabes en qué se convierte un padre que no cumple con las consecuencias advertidas? En un mentiroso. En un mentiroso. Y eso es justamente lo que aprenden nuestros hijos. A mentir y a prometer sin cumplir. Aprenden que no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿por qué tus hijos hacen lo que hacen, ¿no? Una tercera razón es porque tú les dices a tus hijos que son especiales. Entonces, quizá no vayas a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Créeme que a mí también me resultó difícil entenderlo y aceptarlo, pero es una realidad. Si tú eres de los que actualmente cree que su pequeño ángel es especial, lamento decirte que no lo es. Si tú les dices a tus hijos constantemente que son especiales, les perjudicas más que les ayudas. Tu hijo es especial para ti y solo para ti, no lo es para nadie más. Entonces, tu hijo nació con todo tu amor y verlo crecer es toda una maravilla. Sin embargo, cuando crece y cruza tu puerta para ir a la escuela, él solo es un niño más en la lista de la escuela y no hay nada de especial acerca de él. En el mundo real, tu hija no es una princesa, ni tu hijo un príncipe, solo un niño más. Entonces, los hijos deben aprender a crecer sabiendo que al instante que dejen tus amorosos brazos y entren al mundo real, nadie los va a querer por el mero hecho de existir como lo haces tú, ¿vale? Pues es otro fallo, ¿ves? Que no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué tus hijos hacen lo que hacen? ¿No? Pues hay una cuarta razón. Tú haces que tus hijos sean la cosa más importante en tu vida. Error. ¿Ves? Ellos no lo son. Lo más importante en tu vida, no. Yo sé que tú piensas que lo son, pero es que no es así. Cuando tú dejas creer a tus hijos que son la persona más importante en tu vida, ellos aprenden a manipularte y tú terminarás haciendo lo que ellos digan. Tus hijos son importantes, claro que sí, claro que sí. Tus hijos deben ser amados incondicionalmente, pero los padres que ponen por encima de todo la felicidad de sus hijos y sacrifican su propia vida y algunas veces hasta su matrimonio, entonces, cuando acaba la labor
como padre, cuando acaba la crianza, tus hijos crecerán y te dejarán e irán a buscar su propia felicidad. Y tú te quedarás únicamente con tu esposo o esposa en el mejor de los casos. Si todo tu tiempo y energía lo gastas únicamente en tus hijos, cuando ellos se vayan, tú no tendrás la certeza de que tu compañero o compañera está contigo o estará contigo. Esa es una de las razones por las que hay divorcios justo después de que los hijos se hacen mayores y se van de casa. Pues la única cosa en común que tenían eran los hijos y nunca trataron de alimentar el amor marital como lo hace unión. Esto mismo pasa con las madres o padres solteros. Entonces ellos emplean todo su tiempo y energía en sus hijos. Sacrifican su propia vida pensando que lo mejor es servirles y poner su vida en espera, mientras les ayudan a madurar. Pero después los hijos se van y ellos se quedan solos, sin compañero, con quien envejecer juntos. Por lo general, estas personas terminan tratando y viendo a su hijo de 50 como si tuviera 4. Pues una quinta razón, ¿por qué tus hijos hacen lo que hacen? Pues porque fallamos al enseñarles la diferencia entre derechos y privilegios. Pero los hijos tienen, entre otros, los siguientes derechos: a la vida, a jugar, a la libertad de opinar, a una familia, a la protección contra el trato negligente, a la alimentación, a ser amados, a recibir educación, etcétera, etcétera. ¿Es verdad? ¿Vale? Son sus derechos. Sin embargo, los privilegios son concesiones ganadas por una acción determinada. A nuestros hijos les compramos cosas, por ejemplo, lo más actual en videojuegos, o la ropa, o zapatos de marca, o una mascota. Incluso les llevamos al cine o de vacaciones, les compramos móviles de última generación, todo lo que quieras. Y todo gratis, a cambio de nada. Entonces, hoy te digo que aunque te sobre el dinero para complacer a tu hijo, aunque te sobre, tienes que enseñarle a ganárselo. Él tiene que saber que las cosas que le gustan cuestan y hay que pagar un precio por ellas. Incluso estas cosas te ayudarán en la negociación de actitudes y comportamientos. ¿Vale? Y ya la última razón de por qué tus hijos hacen lo que hacen, pues es que trabajamos la autoestima de una manera incorrecta. Autoestima de nuestros hijos. Mira, la palabra autoestima es una palabra compuesta. Auto y estima. Auto, uno mismo, y estima, amor, pues eso, amarse a uno mismo, ¿no? Entonces, tú no le puedes proporcionar una valoración positiva de él mismo, porque confundimos el animarles y apoyarles con aumentar su autoestima. Y cambiamos la regla de, si tiene alta autoestima, tendrá éxito en todo. Pero es que en realidad es al revés. Es que es al revés. Es, si tiene éxito en todo, aumentará su autoestima, que es diferente. Así es que si quieres que tengan autoestima alta, enséñale a alcanzar sus éxitos, a que luche por ellos, porque todo cuesta esfuerzo, dedicación y perseverancia. Y hasta aquí. Espero que te haya gustado. ¡Hasta luego! Si te gusta el contenido, suscríbete, porfa, y dale like a todos los vídeos que puedas. Gracias.